Fuerzas Armadas continúa apoyando con su brazo solidario a la Secretaría de Salud con recursos humanos, recursos logísticos, dispositivos de seguridad, transporte, en la sexta jornada de vacunación que se estará realizando en más de 8 puntos. Hablamos de lugares como la Colonia 21 de Octubre, Campo de Parada Marte, que continúa también con la modalidad de autovacunación, el Estadio Nacional, la Nueva Capital, Instituto Simón Bolívar y la Universidad Nacional Autónoma con atenciones presenciales y vehiculares. Se estará vacunando a personas mayores de 35 años los días sábados y domingos en horarios de 7 de la mañana a 10 de la noche. Este tipo de apoyo que estaremos brindando también abarca lo que es transporte, que va a estar en lugares cercanos a las áreas de vacunación donde se estará transportando a la población que pueda asistir. Invitamos a la ciudadanía que pueda dirigirse a los diferentes sectores de vacunación y ser beneficiado con las vacunas que estarán apoyando tanto la Secretaría de Salud, las Fuerzas Armadas, el Hospital Militar, Sanidad Militar y los dispositivos de seguridad que se estarán brindando en todos los centros de vacunación. Sumado en el campo de Parada Marte también van a estar lo que son las bandas musicales a través de la Policía Militar de Orden Público, el Ejército, la Fuerza Aérea los días sábados y domingos para que la población en el tiempo de espera de evaluación después de la vacuna pueda también pasar un rato agradable y esperar lo que es la evaluación médica para posteriormente ser despachado después de aplicar lo que es la vacuna. Importante mencionar que también la participación de Fuerzas Armadas es en aspecto médico, colocando la vacuna a las personas que lleguen. Ha sido preparado un personal del Hospital Militar, que ha sido selecto por la Dirección de Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas para aplicar los conocimientos con la correcta aplicación de las vacunas. Este personal ya empezó a vacunar el personal de las Fuerzas Armadas Salud Interior, pero también estará apoyando a la Secretaría de Salud y vacunando también a la población, dispositivos de seguridad, transporte que estará disponible a inmediaciones de las áreas de vacunación. Y de igual manera lo que son los grupos musicales para que la población pueda asistir próximamente tanto el sábado y el domingo, estableciendo lo que es la sexta jornada de vacunación a nivel nacional, donde nuestras Fuerzas Armadas también dice presente en apoyo a la población nacional. Su mensaje ya para finalizar, teniente, a la población para que asista a esta jornada de vacunación. Bien, es muy importante la aplicación de la vacuna, no es que estamos exentos de que el COVID en algún momento pueda volver a contagiar a una persona. Es por eso que siempre se recomienda a la población utilizar las 3 reglas de oro, lo que es la mascarilla, el distanciamiento social, aplicación constante de gel y lavado en sus manos, pero sobre todo la vacuna también los dará un fuerte respaldo para tratar de evitar que en algún momento el COVID pueda volver a formar o a ser parte de los contagios de la población. Es por eso que recomendamos a la población que pueda asistir, mayores de 35 años, a todos los centros de vacunación anteriormente mencionados y ser beneficiados con esta vacuna, nuestras Fuerzas Armadas presentes con las demás instituciones que conforman SINAGER.